Ahora sería qué términos van a pagar. Y sobre todo también que los trabajadores de alguna manera estén enterados de qué es lo que van a hacer para que lo aprueben en una asamblea. El convenio que ellos traen de la Ciudad de México con las comisiones respectivas de las dos secciones, pues es un convenio que está contrario a la ley. Les pongo un ejemplo. Estos trabajadores, aunque están jóvenes y pueden a lo mejor volver a trabajar, hay una cláusula que dice que ya no tienen derecho al trabajo. O sea, ya no los van a ocupar en Tayultita. Entonces en Tayultita nomás hay una empresa y esa empresa es la minera. ¿Y a dónde van a trabajar? Entonces, esto va en contra de la constitución política de los Estados Unidos porque les están cortando su derecho a trabajar, ¿verdad? Si la empresa pudiera ocupar nuevamente trabajadores, pues ya no los van a ocupar porque ahí dice una cláusula que ya no van a ser contratados. Pero aparte de eso, los hijos de ellos, pues por supuesto que tampoco va a haber un empleo. Entonces, en todo esto, digo, pues hay una manipulación, hay acuerdos entre empresa y sindicato que están lesionando sus derechos. Y claro que vamos a impugnar por medios legales este convenio, una, y la otra, vamos a pedir la intervención de las autoridades laborales precisamente para que no se cometan esos atropellos. Y también vamos a pedir de que, bueno, si el sindicato ya no quiere a estos trabajadores porque los abandonó, pues entonces a lo mejor que busquen alternativas a ellos de un sindicato que de veras los represente, que de veras de alguna manera vele por sus intereses, ¿no? Es lamentable que el senador Napoleón Gómez Urrutia pues hoy esté haciendo esto o permitiendo de alguna manera esto, cuando mis compañeros y sus familias, cuando él estuvo en el exilio de más de 12 años en Vancouver, Canadá, pues mis compañeros y las familias lo apoyaron, creyeron en su inocencia y lo apoyaron hasta el último momento. Cuando él regresa a México, pues resulta que está pasando lo que está pasando hoy. Entonces, pues es lamentable, yo y lo he hecho, y lo digo con calidad moral, ojalá que él recapacite y que de veras retome lo que es un sindicato de lucha, de entrega, un sindicato que represente a los trabajadores. Sindicato Minero es un sindicato de tradición, ese es el más antiguo, tiene valores, tiene principios, y es un sindicato que no puede caer.